lo dejaron apagado. Pero damas y caballeros, no se espanten, no se alarmen, ya estamos aquí en vivo en Smash Fest to the Sky. Estamos tomando las acciones, la narración en estos momentos, su compañero Colt y la dama que me acompaña, poderosa Crow. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Estamos listos para ver el segundo match aquí entre Fruits y Art. Sí, pues bueno, aquí apenas llegando. Ya va 1-0 el joven Fruits. Jugando con el favorito del público, ¿no? Pac-Man tóxico, a más no poder, de esos que les gusta a la gente, de esos que hacen emocionar de las formas tal vez equivocadas, pero por lo pronto Ed está empezando a hacer bastante, bastante daño, 92% en menos de 30 segundos. Esa stock está en peligro. Excelente el counter pick de Stage. ¿Cómo los ves, Crow? Pues bastante bien. La verdad, no conozco ninguno de los dos personajes, entonces, bueno, Peach es muy famosa ahorita por donde está rankeada, pero ni idea cómo sea el matchup en particular. Sí, la verdad es que es un matchup interesante porque tienes obviamente dos soneros, uno muchísimo más rápido como Peach, que te puede estar controlando el espacio con los turnips, pero la situación que puede generar y ese spacing que puede generar Pac-Man con el hidrante, bien importante lo que puede lograr, sobre todo con la campana que termina dropeando por el impacto. Lamentable, pierde la oportunidad y Ed empieza a ganar un poquito más de ventaja cuando trata de empatar esta situación. ¡Op Smash! No va a ser suficiente. Como los ves, Crow, ¿qué me puedes decir al respecto? No, pues que Peach de todas maneras ¡ay, la falló! Son como garantizados de 0.80 y ya después estás medio muerto, pero no sé si Pac-Man tenga forma de salirse de todo eso. Así es, vamos a ver cuál es la opción. Trata de contactar con el gigante. Aquí ya va a ser suficiente el backthrow. Sí, se la termina llevando. Buena ejecución por parte de Fruits, pero la ventaja la sigue teniendo Ed en estos momentos. Excelente el Edgeguard con el downer haciendo lo propio. Está el trampolín todavía. Ya no vamos a verlo porque estamos de nuevo en centro de pantalla, pero la ventaja sigue creciendo por parte de Ed, que hasta el momento está inmaculado, intocable, puro y perfecto. ¡Ay, no puede ser! ¡Solo se fue y ya! Sí, le hizo la cochina, pierde la ventaja en estos momentos. ¿Qué pasó? Estamos perdiendo, el robo se está viendo por parte de Fruits, haciéndolo de muy buena manera. Ahí está el talento, Ed tiene que controlarse, no tiene que caer en la desesperación, tiene que sacudirse esa situación, porque además estamos en un primero a dos. Entonces, no puedes estar regalando espacios, regalando oportunidades. Definitivamente, y bueno, aquí pues esperemos que haga un mini comeback, porque realmente, pues como ya iba ganando, mientras no dejes que eso te afecte, pues a seguirle. Así es, por lo pronto entra muy bien con el forward air, tiene las cerezas, trata de conectarlas, no lo logra, pero el hidrante está haciendo lo propio, lo utiliza de buena forma Ed, trata de seguir cazando ahí, no lo logra, se quedan viendo ahí los dos con su escudo diciendo quién se atreve primero, no lo logra. En estos momentos está ya desesperado Ed de lograr ese primer hit, la campana que va a ser brutal, no así, durísima la derrota que acabamos de ver, excelente trabajo por parte de Fruits, Ed no lo logró, ese self-destruct, salió carísimo, carísimo. Y la verdad es que lamentable en estos momentos para Ed. Es eliminado del torneo. Fruits sigue adelante, pero la cosa no se vio nada fácil. Sí, aquí comenta que contó mal los saltos, entonces pues ya no tenía el tercero de bayoneta de Smash 4. Yo creo que estaba contando lo del trampolín de Pac-Man y por eso se fue. Tienes razón. Entonces desapareció, ¿verdad? Como bien dice, no contó que ya habían utilizado los tres saltitos que genera y se le terminó el espacio, lamentablemente se nos va y ese error le cuesta la eliminación. Está jugando muy bien, el counter pick de Stage hacia Final Destination le funcionó excelente, lamentablemente no le...